en ese sentido cambió mi perspectiva ante la amplitud del mundo, cambió mucho mi noción de lo que yo quería hacer, cambió mis intereses y en ese sentido pues cambió el rumbo de mi vida. A lo largo de estos 35 años de existencia, la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido ha logrado brindar a poco más de 300 jóvenes mexicanos la oportunidad de estudiar en uno de los colegios del Mundo Unido. Este esfuerzo ha sido posible gracias al apoyo y a la confianza de muchas gentes, empresas, instituciones, alguna fundación, padres de nuestros propios graduados y crecientemente nuestros mismos graduados. Los Colegios del Mundo Unido fueron fundados en 1962 por Kurt Hahn, pedagogo alemán, con la visión de reunir a jóvenes de todo el mundo en un mismo lugar para ofrecerles una experiencia educativa basada en el aprendizaje, entendimiento y colaboración compartida. Experiencia que podría ser catalizador para superar y prevenir conflictos de origen religioso, cultural y racial. Para él, jóvenes estudiantes de 16 a 18 años tienen raíces culturales fuertes, pero serían aún suficientemente flexibles para entender otras culturas y aprender de ellas. Colegios del Mundo Unido, UWC, por sus siglas en inglés, es la única organización educativa a nivel bachillerato que reúne estudiantes de todo el mundo, seleccionados con base a méritos académicos y personales, sin importar su capacidad de pago. En UWC, mientras la diversidad se extiende a diferencias en cultura, raza, religión y aspectos económicos, los estudiantes se unen por un compromiso de acción social positiva para construir un mundo más equitativo y justo. Hay escuelas internacionales en todo el mundo, pero ninguna escuela le llega a la internacionalidad de un Colegio del Mundo Unido. La misión de los Colegios del Mundo Unido es hacer de la educación una fuerza que une personas, naciones y culturas en favor de la paz y de un futuro sostenible. Estudiantes de orígenes diversos reciben una experiencia educativa transformadora y retadora. Los valores que promueve el movimiento UWC son fundamentales para lograr la paz y un futuro sostenible. Entendimiento internacional, celebración de la diversidad, integridad y responsabilidad personal, responsabilidad y respeto mutuo, vocación de servicio comunitario, conservación del medio ambiente, sentido de idealismo, reto personal. Que promueve, realmente está preocupado por el entendimiento internacional, porque la gente entienda, comprenda, acepte las diferencias que existen entre personas y culturas, pero también ese reconocimiento de que los problemas, sean locales o sean globales, pues se pueden solucionar y sobre todo a pesar de que existan esas diferencias, es posible hacerlo. Yo creo que eso es lo más valioso, lo que hace diferente a los colegios del Mundo Unido de otras escuelas que pueden ser excelentes en términos académicos, por ejemplo. Pues esa formación también, la visión de servicio comunitario, de realmente darte cuenta de que puede ser una diferencia, hagas lo que hagas. Ante todo es la misión de los colegios, que es una misión de compromiso con el mundo en su globalidad, no con ciertas causas específicas, sino promover que los muchachos tengan una conciencia de los problemas globales y que se sientan a sí mismos como parte de esos problemas y también que se entiendan a sí mismos como agentes de cambio dentro de esos problemas. Entonces, definitivamente la misión lleva a que todos los elementos de los colegios estén dirigidos a generar muchachos comprometidos. Hay 12 colegios del Mundo Unido en igual número de países: Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Gales, Holanda, Hong Kong, India, Italia, Noruega,
Singapur, Suazilandia. Desde su fundación en 1962, más de 40.000 estudiantes de 180 países han estudiado en estos 13 colegios. Más de 330 de ellos provenientes de México, seleccionados y becados por la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido. La Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido se fundó en 1977. Y su fundador fue don Leonardo Mayer, que durante 30 años sirvió como presidente de la asociación, presidente de la asamblea y presidente también del consejo. Te da la habilidad de mantener una mente abierta. Es una experiencia invaluable para cualquier estudiante mexicano que vaya para allá. Comparado con otros proyectos educativos en los que he participado a través de los años, es el único proyecto, el único esfuerzo que se enfoca a crear líderes de esta sociedad. Y es importante, sí, tener un impacto grande, pero el crear líderes conscientes, plurales, abiertos a la diversidad y con mentes abiertas, creo que es fundamental para el buen desarrollo de cualquier país. Es un lugar donde inevitablemente vas a madurar. Cambió totalmente mi actitud frente al mundo y mi actitud frente a mí misma, ¿no? Creo que de ser una persona muy arrogante y muy confiada, creo que cambió muchísimo mi noción de mí misma. Me convertí en una persona mucho más flexible. Primero, todos los estudiantes que asisten a los colegios son seleccionados a través de un proceso de selección bastante riguroso. Segundo, son chicos seleccionados en base a mérito y no por una cuestión económica. Tercero, todos los chicos que asisten a los colegios reciben una beca en función de la necesidad de sus familias. El proceso de selección consta de 5 etapas. Es un proceso muy completo porque tratamos de balancear actividades presenciales con actividades que nos ayuden a garantizar la calidad académica. Los criterios de selección para un candidato es demostrar tanto potencial como mérito en distintos ámbitos, alto desempeño académico, tener iniciativa personal, vocación de servir a la comunidad, tener capacidad analítica tanto en el entorno nacional e internacional como en el entorno inmediato, demostrar respeto por la diversidad, tener una habilidad para enfrentar retos y demostrar trabajo en equipo y liderazgo. Como es normal, una asociación como la nuestra pues tiene becarios en todos los ámbitos de la actividad productiva en México, de la actividad social. Lo que nos une, que es algo muy valioso y muy importante, es nuestra experiencia de los 2 años en los colegios del Mundo Unido y de que prácticamente todos nosotros, en aquello a lo que nos dedicamos, buscamos siempre incorporar electos de los colegios del Mundo Unido. Esta es una asociación que destina a sus gastos administrativos menos del 1% de los recursos que recibe de diversas fuentes. Es extraordinario la labor que hacen los colegios para encontrar a maestros altamente capacitados y entusiasmados por la enseñanza. Entonces, no solo estás inmerso en un ambiente en donde los estudiantes están altamente motivados y entrenados y tienen, digamos, proyectos personales bien definidos y son comprometidos, sino que también los maestros están profundamente comprometidos con la enseñanza y se hace finalmente una especie de comunidad intelectual magnífica, ¿no? Y también, digamos, lo que los distingue respecto de otros colegios normales, digamos, incluso de los muy buenos en el mundo, es que los colegios tienen un sentido de propósito, ¿no? Es decir, todas las personas que van a un colegio
van sabiendo que van a integrarse a un proyecto, un proyecto que cada quien entiende de manera diferente y define de manera personal, pero que es finalmente un proyecto común. Entonces hay un sentido de propósito común y de comunidad que no se tiene en la vida en general, ¿no? En ningún momento. Estudiar historia junto a alguien que ha vivido gran parte de las consecuencias de lo que ha pasado no es igual que estudiar historia desde México, leyendo un libro. Se entiende el mundo de una forma muy distinta. Realmente se estimula que la gente descubra qué es lo más especial de sí mismos y los desarrolla. Es una comunidad bella, los maestros te abren las puertas. Siempre tus comentarios son bienvenidos. La gente está abierta a opiniones. Cuando tienes, como en cualquier colegio del mundo unido, si tienes un plan, si quieres hacer un proyecto, recibes mucho apoyo. Y bueno, eso es muy importante para la educación, ¿no? No solo es la preparación académica y no solo es el que te vayas a estudiar fuera, ¿no? Sino esa semillita que se siembra en cada uno de nosotros de querer ser mejores personas y de querer mejorar nuestra sociedad. Me acuerdo de ese primer día que llegas y ves a... Todo el mundo es nuevo, todos nos vemos así con caras de qué onda. Gente de muchos países, éramos como de 40, 50 diferentes países, ¿no? La emoción, la expectativa, recuerdo estudios rigurosos, fuertes, es duro, el bachillerato internacional, el servicio comunitario, en mi caso fue rescate marino y servicio con ancianos y con niños con problemas, también muy formativo. Y pues en general las pláticas, las comidas, los fines de semana, las pláticas largas sobre los temas de cada quien de los diferentes países. Y hay colegios en México y en otras partes del mundo que también tienen hincapié en el servicio comunitario, pero los colegios del Mundo Unido, o sea, tú estudias, vamos a decir algo, 14 horas a la semana, y de verdad hace servicio comunitario también como 7 u 8. No es una hora, dos horas a la semana. Es una actividad constante que se vuelve parte de tu vida. La necesidad humana está ahí y esa es universal. Y la capacidad de ayudar, pues también no importa dónde vengas tú y que eres un mexicano ayudando a un niño de la Gran Bretaña, va a ser tan útil y valioso para ese niño como si fueras de ahí. Su vecino de ahí, de ese país. El servicio social es un componente muy importante. Es la forma en la que los colegios casi siempre interactúan con su ambiente. Entonces, pues deja de ser un colegio aislado y realmente te estás metiendo como en la sociedad en la que estás. Pero hay una educación muy humana que solo recibes cuando regalas tu tiempo a otras personas sin esperar nada a cambio. Y eso es exactamente lo que es un servicio comunitario. Y recuerdo las sensaciones y totalmente como de florecimiento a la hora de llegar al colegio. Yo creo que eso tiene que ver con que sales por primera vez, tal vez no por primera vez, pero sales de tu ambiente familiar y de tu ambiente escolar y de amistades de siempre, y tienes la libertad a los 16, 17 años de reinventarte un poco, ¿no? De despojarte un poco de todas las cosas que se han ido acumulando con los años y que entonces se esperan de ti. Y que de pronto no se espera nada de ti, ¿no? No, se espera que seas un buen estudiante, que convivas, pero realmente tienes la libertad de reinventarte, ¿no? Entonces, a mí me gustaban mucho las ciencias, por ejemplo, ¿no? Antes de irme a un colegio, y me gustaban las matemáticas, ¿eh? Estaba realmente como un poco con una inercia encaminándome hacia allá, y en el colegio de la India me di cuenta de que no, que lo que me gustaba a mí era escribir, me gustaba leer. Posiblemente el elemento más importante de ir a uno de estos colegios es
la gente que uno va a conocer, ¿no? Y no nada más en ese momento, la influencia que van a tener en ese momento, sino que van a seguir teniendo después. Y yo empecé a ver India, que es un país, pues digo, yo pensaba que iba a ser muy parecido a México y así, pero llegué y para nada, ¿no? Era una pobreza como yo nunca la había visto en la vida. Y la chica de Zambia dijo algo como, wow, es que en India la gente tiene tanto dinero. Y eso creo que fue una de las cosas que más me ha cambiado en la vida. Para mí era lo más pobre que había visto y para ella era lo más rico que había visto en su vida. Entonces me hizo valorar creo que muchas cosas. Abogaría, que ese es un proyecto que tiene que tener continuidad, ¿no? Es decir, también te decía hace rato que la experiencia de los colegios no solo no termina cuando terminan los 2 años ahí, sino que en algún sentido empieza cuando se terminan los 2 años ahí, ¿no? Es decir, los nexos que haces con las personas perduran. No solo con las amistades cercanas, sino es algo de lo que nunca te recuperas en el mejor de los sentidos, ¿no? Está ahí, forma parte constitutiva de entender el mundo y de viajar también. Es decir, yo creo que puede ser ligeramente cliché esto, pero creo que no vuelves nunca jamás a ser un turista después de ir a un colegio. Es decir, vas a Jordania y lo más probable es que tengas un compañero que viva en Jordania. Creo que algo que nos caracterizaba mucho, sobre todo comparando con otras escuelas tal vez o internados, eran las reglas de convivencia que teníamos y como más que reglas eran acuerdos que formábamos tanto con los maestros como con nuestros house parents como con nuestros compañeros. Es un poco una experiencia, no sé si han leído El Señor de las Moscas, ¿no? Pero tiene algo de eso, tiene algo de proyecto de barbaridad y de encontrar un poco como una forma de civilidad en eso, ¿no? Son 200 estudiantes de 80 o más países que de pronto los arrojan un espacio y tienen que de alguna manera hacerse responsables de ellos mismos, ¿no? Curiosamente, a pesar de que estás lejos de tu país, al menos en mi caso, te vuelve más consciente, te hace reflexionar más sobre tu comunidad, sobre tu país, sobre los problemas que enfrentas, los retos. O sea, me volvió más mexicano, en cierto modo, a pesar de estar lejos, aunque suene curioso. Pero también te vuelve más ciudadano del mundo. O sea, eres alguien que te puedes mover muy fácil y entender lo que pasa en otros países después de esa experiencia. Es una experiencia que te marca definitivamente en la forma en que tú actúas, en la forma en que interactúas con otras personas. Pues hay muchas anécdotas, ¿no? Yo creo que irse a un colegio del Mundo Unido son 2 años de anécdota tras anécdota diaria. El salirte de tu país, entender que hay otros países, que hay otras culturas, otras formas de pensar, eso te ayuda también mucho en general, pues para ver las cosas en un contexto como un todo y no a hacer juicios fáciles cuando se tiene información limitada, ¿no? Los colegios del mundo no promueven la fuga de cerebros. Es decir, por supuesto que la gente después de ir a un colegio posiblemente estudie fuera unos años, trabaje fuera unos años, pero hay también, y lo digo casi estadísticamente por la gente que se fue y luego regresa a México, un fuerte compromiso con regresar a México y hacer algo aquí. Es decir, uno establece una especie de arraigo extraterritorial, ¿no? Te sientes un poco capaz de vivir en cualquier lugar del mundo. Soy una escritora mexicana, escribo desde aquí y tengo un fuerte vínculo con México y tengo muy claro que voy a volver después de esta temporada en Nueva York y que siempre voy a estar volviendo, ¿no? Creo que ese arraigo en México se establece también con la distancia en esos 2 años. En ese sentido, ¿no? Vale la pena seguir apoyando que los jóvenes se vayan porque no va a ser una fuga de cerebros, van a volver. Es un esfuerzo que hacia adelante queremos no solo sumar, nos gustaría multiplicar. Y para poder multiplicarlo necesitamos ciertamente mantener la confianza de quienes hasta hoy nos la han venido brindando de manera muy generosa. Y ojalá también poder sumar en el camino nuevos acompañantes.
empresas, instituciones, amigos, que crean en lo que hacemos, que sientan confianza en lo que hacemos y que por lo tanto estén en posibilidad de apoyarnos hacia adelante. Muchas gracias a todos.